Durante la convención política de la UDI en Punta de Tralca se analizó las reformas políticas y educacionales que propone el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, además de conversar también sobre el futuro del gremialismo. ¿Quiénes serán sus próximos dirigentes? ¿Quiénes van a encabezar la colectividad? Queremos ahondar en este tema, para eso conversamos con el senador Víctor Pérez, candidato además a la presidencia del partido. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Sebastián, muy bien. Senador, ¿qué tal? ¿Contento con este cónclave? ¿Quedó satisfecho? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Cuéntenos un poquito de este encuentro. Esto forma parte de todo el proceso que tiene la UDI de asumir las consecuencias de la derrota electoral del 17 de noviembre pasado. Ya el 10 y 11 de enero habíamos hecho un consejo directivo de empleo para ver las causas de la derrota. Y una de las causas de la derrota a lo mejor era no tener un discurso y una propuesta política clara para nuestros electores y para la ciudadanía. Y por eso se decidió hacer esos días de enero una gran convención en que participaran 300 o 400 dirigentes de la UDI, que nos sentáramos a conversar qué es lo que queremos en nuestro ideario, qué queremos en nuestra propuesta pública, cómo mejoramos nuestra organización, y además revisar todo lo que es la principal ofensiva de la Concertación y el Partido Comunista, que son las reformas tributarias, constitucionales y educacionales. Yo te quiero decir, Sebastián, que anoche terminamos alrededor de 11:30, 12 de la noche, y lo primero que tú dices después de una derrota, que puedes encontrar un partido con algún grado de decepción, de frustración, es un partido de pie, que lavó sus heridas con ánimo, con voluntad de enfrentar los desafíos del futuro, y eso nos llena de entusiasmo. ¿Y con una mirada unitaria? Absolutamente. ¿Sí? Tanto como el 10 y 11 de enero hicimos un diagnóstico común en unidad y decidimos enfrentar este proceso en el camino más difícil, que es ponernos de acuerdo, en el camino más pedregoso, que es establecer un diagnóstico común y no echarnos la culpa unos a otros, como en otros lados sucedió. También esto, mostrar lo que queremos hacer adelante en unidad. Y la unidad no significa pensar todo igual, sino que la unidad significa recoger las iniciativas de todos, los puntos de vista de cada uno de ellos, y poder hacer una síntesis que yo creo que ha sido extraordinariamente importante. ¿Senador? Refundar el partido, que la UDI sea un partido popular que luche por la libertad y que tenga una misión. Y la misión es construir un Chile más justo. ¿Cómo lleva adelante esa misión? A través de políticas, a través de propuestas, a través de organización y a través de conducta, que son muy relevantes para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las principales conclusiones del cónclave? Por ejemplo, ¿está la posibilidad de cambiar el nombre del partido, como sugirieron algunos? ¿Se cambia el foco desde el sector popular a la clase media, como se plantea también? Yo diría que nosotros vemos qué son las cosas que afectaron nuestro rendimiento electoral, que nos hicieron alejarnos de la gente, que hicieron que la gente no votara por nosotros. No está ni la declaración de principios dentro de esos problemas, ni el nombre. La gente no votó, o nos rechazó, o no fue a votar porque nos llamáramos la UDI, el Partido Popular. No. La gente es porque carecimos de un discurso, de una propuesta, de una idea, de un relato. Y eso es lo que tenemos que construir, y eso empezamos a construirlo en Punta de Tralca en una jornada de dos días. En la organización, en mirar la UDI de regiones, que se da tanto al interior de la organización, de la estructura partidaria, como también cómo miramos el país. El país no es solamente la capital, no es solamente la región metropolitana. El país es de Arica a Magallanes, y tenemos que darle a los ciudadanos la igualdad de oportunidades, la lucha por la libertad, sus derechos, desde cada uno de los rincones del país. La lucha contra los abusos. Nosotros creemos firmemente en la libertad económica, creemos en la competencia, pero queremos ver miles y miles de medianos empresarios, de pequeños empresarios, y no muy pocos empresarios, grandes empresarios que generan una concentración económica que otros nociva. Senador, y usted decía, pero esto no significa revisar la declaración de principios y valores, pero hay facciones dentro de la UDI que sí dicen que es necesario hacerlo. Finalmente usted dice, no votaron los votantes de las últimas elecciones por nuestra declaración de principios, sino que nos faltó un proyecto, quizás desarrollar una idea de país. ¿Y eso no tiene que ver precisamente con los principios y valores? No, los principios, nuestras convicciones están ahí. Creemos en un Estado subsidiario, creemos en la libertad, creemos en la familia, pero quizás no están actualizados, pues, ¿no? No, los principios son cuestiones permanentes. Fíjate que el Partido Comunista, en su declaración de principios, sigue saliendo el materialismo histórico, la dictadura del proletariado, y nadie le exige modificar sus principios. No, se hace parte de exigencia, es una estrategia política, finalmente. Que el Partido Comunista no habla de esos principios, habla de propuestas políticas y todo. Nuestros principios están ahí, la gente nos conoce, sabe quiénes somos. Podemos actualizar las redacciones, pero
los principios. Lo importante es generar políticas públicas, discursos que convoquen a la ciudadanía. Nosotros entre el 90 y el 2000 teníamos un discurso, la defensa de la institucionalidad, la obra fundacional del gobierno militar, y nos transformamos de un partido pequeño en un partido mediano. A partir del 2000 vino el cambio, las prioridades de la gente, y nos transformaron en el principal partido de Chile. Uh-huh. A partir del 2010 se diluyó el discurso, no lo modernizamos, no lo actualizamos, entramos al gobierno, defendimos un gobierno realizador, extraordinariamente realizador, pero con poca sintonía política. Y eso se notó. La gente no sabía lo que decía la UDI y lo que postulaba la UDI. Y por eso nos estamos abocando hoy día, y vamos a trabajar durante todo el año 2014, fuertemente en eso, en el discurso político que le ofrecemos a la gente. Y por eso la mirada a las regiones, el combate a los abusos, generar un desarrollo económico para todos. Senador, son temas que son, a mi juicio, esenciales para nuevamente entusiasmar a nuestro electorado. Senador, pero entonces cuando Francisco de la Maza o Hernán Larraín plantean que es necesario revisar aquellos principios, que quizás hay que darle una vuelta, ¿por qué lo hacen? ¿Quizás no se sienten tan cómodos o creen que eso es declaración de principios y valores termina encerrando a la UDI en un partido de trinchera finalmente? Mire, yo creo que cuando uno discute y se sienta a debatir, tienes que escuchar a todos. Y cada opinión es valiosa, y cada opinión es importante. Pero al final, la UDI decide, y mayoritariamente, en la discusión de ayer decidió que eso no era lo principal, lo prioritario. No nos negamos a actualizar, a establecer en nuestra declaración de principios cuestiones que son fundamentales, que en la evolución de la sociedad, el rol de la mujer, por favor, insistir, lo que yo planteo mucho, el rol de las regiones. Pero creo que se hizo una muy buena síntesis en estos dos días en que verdaderamente lo que tenemos que hacer es nuestro ideario político, nuestra propuesta política, nuestra organización y nuestro estilo de conducta. El estilo de la UDI tiene que estar muy marcado y que se ha ido diluyendo y lo tenemos que reforzar fuertemente. Senador, usted me hablaba de una visión unitaria, que notó un ambiente de unidad dentro de este cónclave. Pero finalmente, aquí hay dos candidaturas que aspiran a liderar el partido, la suya y la de Ernesto Silva. Y detrás de eso también hay una lectura de dos fuerzas dentro de la UDI, del recambio generacional que han planteado precisamente los más jóvenes al interior del partido. ¿No existe aquella tensión? Hoy día La Tercera, de hecho, adelantaba un texto que me gustaría que usted pudiera ratificar, si que efectivamente existe aquello que surgía de su mano, digamos, ¿no? Este texto donde se planteaba precisamente una disputa artificial que habían generado los más jóvenes. Absolutamente, porque además te quiero decir que la juventud del partido está mayoritariamente conmigo. Uh-huh. Los jóvenes de la UDI están trabajando muy activo en mi campaña. Por lo tanto, es absolutamente artificial. Lo importante es el proyecto, son las ideas que vamos a proponer a la ciudadanía. ¿Quién dirija la UDI? ¿Un viejo, un joven, una mujer? Da exactamente lo mismo. Lo importante es estar imbuidos en el proyecto. Y ayer tuvimos un debate con Ernesto Silva en una sala repleta. Uh-huh. El respeto, el cariño, el afecto, la altura de miras, como se debatió, demuestra que este es un partido con un profundo criterio unitario. Pero de repente alguien puede decir, pero ¿por qué? Si están tan unidos, ¿por qué hay elecciones? Por dos razones fundamentales. Uno, porque la nueva directiva de la UDI, después de una derrota electoral, tiene que estar legitimada, empoderada, para tomar decisiones que son muy relevantes. Uh-huh. Y segundo, porque tenemos que darle energía a la UDI. Y hoy día vemos dos dirigentes de la UDI que estamos recorriendo el país, juntándonos con nuestros dirigentes en Rancagua, en Valdivia, en Iquique, en Arica, en Antofagasta. Le da energía al partido. Si hubiéramos llegado a un acuerdo, no estaríamos haciendo eso. ¿Y por qué usted es la persona indicada para dirigir el partido y no Ernesto Silva? Porque yo... Más allá de la diferencia de edad, digamos. Por dos razones fundamentales. Una, yo miro Chile y a la UDI desde las regiones y creo que es un desafío fundamental. Uh-huh. El país sufre cuando situaciones complejas en regiones, lo sufrió el presidente Piñera, Punta Arena, Aysén, Calama. ¿Por qué? Porque el centralismo es una de las razones que más desigualdades genera y que más impide un desarrollo económico para todos. Uh-huh. Y por lo tanto tengo una mirada que es importante. Segundo, la UDI popular. Yo soy senador de una de las zonas más pobres del país, Lota y la provincia de Arauco. Es muy distinto hablar de libertad, de emprendimiento, de los ideales de la UDI en Lota, en Curanilagua, que hablarlo en la región metropolitana. Por lo tanto, creo que el tema de la UDI popular tengo una mejor expresión y experiencia. Y en tercer lugar, porque cuando me ha tocado estar en la hora directiva, lo hemos hecho bien. Uh-huh. Junto con Coloma,
llevamos el mejor resultado electoral de la UDI en regiones y en la región metropolitana, en alcaldes, en diputados y senadores. Y por lo tanto, creo que esa experiencia y esa visión y esa decisión de contribuir a poner de pie a la UDI hace que yo pueda pararme frente a los dirigentes de la UDI, convocarlos, pedirles, digamos, que todos nos sumemos a esta tarea y que me apoyen. Senador, pero vuelvo al punto de la unidad. ¿La mesa de consenso no es una alternativa? Yo diría, la mesa de consenso le quitaría energía a la UDI. Cuando nosotros tenemos unidad... Pero ha sido la línea histórica unidad, que ha sido la UDI, ¿no? Yo fui secretario general y las dos veces fue a través de elecciones. Uh-huh. Yo creo que lo que necesita la UDI ahora es energía, es fuerza, es compromiso, y por lo tanto la competencia es fundamental. Yo creo que la unidad tiene que estar en el ideario, en los propósitos, y cuáles nuestras prioridades políticas. Y ahí tenemos que actuar unidos, y lo estamos haciendo. Uh-huh. El liderazgo, el que va a poner la fuerza, el que va a poner la motivación, el que va a poner la dirección, el que va a mandar, tiene que salir de una decisión de las bases en un proceso competitivo. Senador, usted hablaba de... una directiva que va a tener que tomar decisiones fundamentales para el partido. ¿Cuáles son esas decisiones y qué tan relevantes son desde la perspectiva más histórica de dos la UDI? Dos cosas. Uno, indudablemente un congreso programático que yo voy a convocar entre octubre y noviembre para resolver lo que hoy día empezamos a discutir en cuanto a ideario, en cuanto a propuestas políticas, en cuanto a cómo vamos a enfrentar los próximos años. Segundo, en materia de organización. Uh-huh. Cambiar nuestra organización absolutamente. Absolutamente. Hoy día todo se resuelve en Suecia 286. Yo voy a proponer, y creo que porque es fundamental, es decisivo, que las decisiones nuestras de la UDI en regiones se tomen en regiones. Darle poder a nuestros dirigentes de base. De parlamentarizar la estructura del partido. Los diputados, los senadores, tenemos una función. Pero nuestros dirigentes de base hay que darle espacio, hay que darle facultad y hay que darle responsabilidad. Y esas son tareas no menores que requieren un liderazgo muy decidido para poder enfrentar. Así como hubo un momento que el liderazgo de Pablo Longueira nos llevó a llegar a ganar la presidencia al final del día porque se inició con Joaquín Lavín, ahora nosotros tenemos que tener un liderazgo que nos lleva a formar una UDI muy potente que dé y que dé base para una coalición amplia que nos permita, a lo menos en el año 2017, recuperar la presidencia de la República. Senador Evelyn Matthei, ¿con quién está? ¿Con Ernesto Silva? Bueno, al igual que el año 2010, cuando competimos junto con Juan Antonio Coloma como presidente contra José Antonio Kast, uh-huh. Ella estuvo en la lista José Antonio Kast, por lo tanto, para mí no es ni una novedad. ¿Y no siente que ese es un respaldo importante para el aire fresco dentro de la UDI? Todos los respaldos son importantes. Cuando a mí el alcalde de Ercilla, uh-huh. que lucha día a día en el centro del conflicto de la Araucanía, me entrega su apoyo, para mí también es un apoyo muy importante. Sin ánimo de despreciar o mirar en menos, ¿no?, al alcalde de Ercilla, su peso dentro de la UDI frente al de Evelyn Matthei, que fue candidata presidencial del partido, no es comparable, ¿no? En este momento, el interior del partido, indudablemente, por los roles que cada uno ha asumido, tiene mayor relevancia pública. Pero que alguien en el seno del conflicto mapuche lleve adelante las ideas de la libertad, uh-huh. del emprendimiento, de lo que la UDI es, sin duda para mí tiene una gran relevancia. ¿Y no es signo el apoyo de Evelyn Matthei a Ernesto Silva, de nuevo, de la necesidad de aire fresco dentro de la UDI, del apoyo a un recambio generacional? Vuelvo a decir que el tema generacional es un debate artificial. Te quiero decir que los que se denominan nuevas generaciones están todos en la actual directiva, y los que no están en la directiva están en el comité electoral. Uh-huh. Por lo tanto, han tenido responsabilidades y de dirección en el partido en los últimos años, por lo tanto han tenido espacio y han tenido la posibilidad, como todos los jóvenes en la UDI lo han tenido. Pero yo creo que el verdadero cambio es que alguien de regiones dirige el principal partido de Chile. Pero coincide con otros hechos puntuales que también son significativos, con la salida, por ejemplo, de Jovino Nova del Senado, con Pablo Longueira, que está pasando a un segundo plano dentro del partido. Sigue ejerciendo un liderazgo indudable, pero ya no está en primera fila.
de hecho no participó, ¿no?, dentro de este, de no, este cónclave. En definitiva, hay una transición también en algunos puestos clave. Andrés Chadwick ya no va a estar en el Senado tampoco, Evelyn Matthei tampoco. En definitiva, hay una transición y un recambio que se está viendo dentro del Congreso y que también puede tener su correlato en la directiva. Es un recambio de dirigente, es un recambio de organización, uh-huh, un recambio de propuesta, un recambio de idea. El recambio y la modernización de la UDI está en marcha, pero no está si uno es más joven o si uno es viejo. Un recambio está en todas las líneas de la UDI porque todos queremos fortalecer el problema de la UDI. Y te vuelvo, uh-huh, a insistir, que alguien que no vive en Santiago dirija el principal partido de Chile, creo que esa es la gran modernización de la política en Chile. ¿Usted ve con malos ojos estas intenciones de dirigir el partido de los más jóvenes? Se lo pregunto por lo siguiente. Hace un par de meses tuve una conversación con un diputado de la UDI, quien me decía, acá se ve mucha ansiedad, se ve muchas ganas de tomar el poder o control rápido de parte de los más jóvenes. No están dispuestos a hacer el sacrificio, la ruta que trazó Jaime Guzmán para este partido, esa ruta de sacrificio, de ceder, de resignación en algunos casos, ¿no? Y están con ganas de conseguir todo demasiado rápido. ¿Usted nota eso también? No, fíjate, no. Sí, yo creo que el debate generacional es artificial y punto. No tiene ningún otro significado que eso. Y creo que la UDI popular, la UDI que va a construir un Chile más justo, caen todos. Y a mí me gusta mucho que los jóvenes tengan ganas, uh-huh, de asumir desafíos. En mi región, yo he contribuido, por ejemplo, que el alcalde más joven de Chile, Jorge Fuentes, sea alcalde de una comuna muy de izquierda en la provincia de Arauco. Eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes que estén dispuestos a jugársela. Y todos en la UDI, y me incluyo, hemos dado espacio y hemos promovido y estamos promoviendo permanentemente que los jóvenes asuman definiciones. Pero transformar el debate en un tema generacional, a mí me parece que está absolutamente fuera de lugar en la UDI. Senador, gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias a usted. Muy amable. Nos separamos un instante, vamos a la pausa y volvemos de inmediato.